Muy buenas tardes, amigos de TVO Noticias. Qué gusto nos da saludarlos la tarde de este jueves, jueves ya 18 de enero de 2024. Con el gusto, por supuesto, de siempre para informarle a usted de los acontecimientos que en las últimas horas se han convertido en noticia. En el estado de Chiapas le estaré platicando de varios aspectos importantes. Uno de ellos es que el día de hoy volvieron a salir a danzar los para chicos este 18. de de enero cuyo enfoque principal el día de hoy tiene que ver con danzar en el panteón de este pueblo mágico como una forma también de hacer un homenaje a los parachicos que se han adelantado en el camino esta tradición que continúa continúa en nuestra entidad va a finalizar el próximo 23 de enero le estaremos mostrando algunas imágenes y, y por supuesto lo invitamos a que nos siga en redes sociales le estaremos preparando un trabajo especial contándole la historia de don Ernesto, ya casi 50 años como parachico. También le estaré dando detalles como el Frente Frío número 28 estará ingresando en las próximas horas y podría también provocar nuevamente el descenso de temperaturas. ¿Cómo le va a ir al estado de Chiapas con este Frente Frío? En breve le estaré compartiendo la información. Y la sorpresa, la gran sorpresa es que resulta que algunos personajes que aspiran a participar por Morena, pues no se han ido del PRI. Curiosamente, le voy a decir en un ratito de quién, de quién se trata. Permítame entonces arrancar y entrar en materia con, mire, esta información que obedece pues, a una de las tradiciones más representativas que tenemos, no solamente en Chiapas, en México y alrededor del mundo. Escuche y vea las imágenes. Bueno, y al tiempo de observar estas imágenes de mi compañero Marcos Osorio allá en Chiapa de Corzo, le comento que pues el día de hoy continúa esta eh, tradición importante en Chiapa de Corso y me refiero al tema de los eh, parachicos. Y también, también le adelantamos algo importante. El día de hoy nos abrió las puertas de su hogar, don Ernesto Alonso. Platicamos con él. Su historia se la estaremos contando en las siguientes horas a través de la plataforma de Cuarto Poder. Casi, casi 50 años de ser para chico. Comenzó a danzar, nos decía y lo recuerda muy bien, nos relató a los tres años, nos enseñó eh, la máscara que portó hasta los 12, 13 años eh, más o menos. La guarda con mucho cariño nos eh, relataba en su casa, lo acompañamos incluso también a la reunión con los parachicos, que el día de hoy la actividad eh, importante pues hace referencia a ir a danzar al panteón de Chiapa de Corso para eh, recordar, recordar a los parachicos que han partido. Como usted sabe, el tema de la celebración de los parachicos eh, pues es una tradición que ha dado identidad. A el municipio de Chiapa de Corzo, por cierto, uno de los pueblos mágicos que tenemos en el estado de Chiapas. Y también en el 2019, por lo que representa además esta eh, tradición, tradición eh, milenaria, la UNESCO la declaró como patrimonio inmaterial de la humanidad. Como ustedes saben, al final de cuentas, son eh, tres. Tres eh, aspectos eh, que se festejan más, en este caso los eh, Santos Patronos de San Antonio Abad, el Señor de Esquipulas y también San Sebastián. Una tradición que eh, tiene quizás su punto más importante el día 15 de enero, que es cuando eh, salen los parachicos, pero que la actividad arranca desde el 4 de enero, donde los parachicos más pequeños, permítame esta expresión, salen a danzar a las calles del municipio y la actividad se prevé que termine el próximo 23 de enero. También salen las chiapanecas, los chuntá forman parte también de esta tradición. Falta, por cierto, el eh, combate naval. Le digo, a lo largo de las siguientes horas, a través de las redes sociales, le estaremos compartiendo el contenido que generamos en el municipio de Chiapa de Corso. Aquí nada más le presentamos un solo... Adelanto. Permítame, permítame entrar, entrar en materia y en asuntos eh, políticos con cosas que no dejan de sorprender de algunos personajes que pues aspiran en cierta manera a ser arropados por Morena, ¿no? Y resulta pues, que no, no han reanunciado al PRI, por lo menos es lo que dice la dirigencia del partido. ¿De quién se trata? Nada más y nada menos que de Aquiles. Le comento, Rubén Antonio Suárez Quinca es el presidente del PRI aquí en Chiapas. Él confirmó, él confirmó, que Aquiles Espinosa García no presentó formalmente su renuncia al PRI, por lo que al buscar un cargo de elección popular por otro instituto, se le ha iniciado un procedimiento interno para su expulsión. Dijo que eh, no ha presentado una renuncia formal al partido, al PRI. Nosotros estamos sometidos a consideración de la Comisión de Justicia Partidaria, que es la que va a emitir la suspensión baja o expulsión del partido. Así lo dijo el presidente del PRI en una entrevista exclusiva para Cuarto Poder. De hecho, el presidente estatal del Tricolor dijo que es público lo que hace. Me refiero a Aquiles, quien participa en un proceso para otro partido al que se está conformando por parte del Frente Amplio por México. Remarcó el presidente del PRI en Chiapas que es claro, notable y visible que los postulados del secretario de Movilidad y Transporte no coinciden con los del partido, en este caso el PRI, al contrario dijo, van en sentido opuesto. Dejó en claro que el procedimiento interno se hace ante el órgano encargado del partido para atender estas situaciones, por lo que descartó que se trate de una decisión unilateral o personal, sino que existen figuras internas que determinarán la situación que enfrenta Aquiles Espinosa con el PRI, de lo que uno se entera en este asunto del mundo de la política. Hablando de política, Eduardo Ramírez Aguilar fue ya presentado básicamente como el precandidato único en esta ocasión del partido. Del trabajo rumbo a la gubernatura del estado de Chiapas. Y es que tras la firma de un convenio histórico de coalición para la elección de gobernador en el proceso electoral de 2024, Eduardo Ramírez Aguilar rindió protesta como precandidato único del Partido del Trabajo a la gubernatura de Chiapas. La sede del Partido del Trabajo en la Ciudad de México, con el coordinador nacional de este partido, Alberto Anaya, pues tomó protesta al coordinador de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Eduardo Ramírez, tras haber sido elegido por unanimidad, agradeció en este caso Eduardo Ramírez al Partido del Trabajo y también a la militancia por hacer de este movimiento de la transformación su propia lucha, porque en unidad dijo se dará continuidad a la cuarta transformación que inició el presidente López Obrador y que ahora lidera la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Todo esto, todo esto en el ámbito político a nivel nacional, pero también... También en Tuxla Gutiérrez hubo movimiento porque en este caso Bayardo Robles, eh, Bayardo Robles Riquet también levantó la mano para competir por Tuxla Gutiérrez. ¿Bajo qué partido? Vea los detalles. Vallardo Robles Riquet llevó a cabo su preregistro como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal de de Gutiérrez por el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, en ese sentido dijo que ante la investida de publicidad y recursos del partido en turno, trabajará en, pro, en eh, propuestas que tengan un verdadero impacto en la población. Me siento contento, preparado en este momento y llevar este proceso como es debido. Estamos cumpliendo con lo establecido de la ley expreso, acompañado de sus compañeros de partido, José Antonio Vázquez Hernández, presidente del PRD y de Ken Trejo, aspirante a síndico, dijo que es necesario cuidar los espacios como la sindicatura, que es donde está el recurso, es el recurso de los tuxlecos, y qué mejor que una mujer honesta, trabajadora inteligente que va a dar todo su esfuerzo porque entusiasse se transparente el recurso que llegue en este evento protocolario. Kenny Trejo dijo que los trabajos y propuestas de Vallardo Robles son basadas en ideas excelentes y queremos que esto se lleve a cabo en la capital chiapaneca, porque los tuxlecos merecemos una ciudad mejor, más segura, que no seamos los primeros lugares en temas negativos, sino en grandes proyectos que tiene para todos. Robles Riquet destacó que dentro de estas ideas y propuestas está el impulsar la economía de la ciudad, la cual no puede seguir girando en torno al gasto de gobierno. En el tema de seguridad, dijo regresar a la policía de proximidad, capacitarla que sea una policía de núcleos pequeños cercana a la gente, que garantice a los tuxtecos poder vivir en paz. En cuanto a la gobernanza, dijo que es necesario aterrizar tres delegaciones políticas para poder armonizar la sociedad. No hay inversiones equitativas, no está la policía organizada para dar una respuesta rápida y el ciudadano debe tener la certeza de que al realizar cualquier trámite va a ser rápido expedito y sin pasar por moches. La estrategia dijo no es pegar mucha publicidad y los que lo hacen es porque no son conocidos. Nosotros, dijo, priorizaremos las ideas y también el mover las conciencias. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Mire, una de las eh, problemáticas que hemos enfrentado en el estado de Chiapas en los últimos años tiene que ver con el tema del desplazamiento forzado interno, pero sobre todo de cómo abordarlo y cómo aplicar estas políticas públicas que permitan a estas personas que fueron vulneradas pues tener una mejor calidad de vida. El reporte lo tiene mi compañero William Chacón. A pesar de la legislación y protocolos existentes en Chiapas. La falta de tipificación del desplazamiento forzado interno en el Código Penal y la ausencia de una respuesta nacional integral han dificultado abordar este problema de manera efectiva en los últimos años. Carmen Villa, directora del Observatorio Ciudadano Chiapas. Manifestó que como organización hacen un llamado a las autoridades federales y estatales, así como al Senado de la República, para atender la crisis humanitaria y legislar en materia de desplazamiento forzado interno. En la última década, desde el 2010, el desplazamiento forzado interno, causado por diversos factores, como conflictos sociales, territoriales, políticos e inseguridad se ha intensificado, llevando a familias enteras, especialmente en comunidades rurales, a abandonar sus hogares. Si bien existen protocolos, reiteró, para que instancias como protección civil brinden ayuda humanitaria, no hay acciones más concretas para castigar a los responsables y para el apoyo a largo plazo a los afectados, por lo que hay familias que fueron desplazadas hace varios años y no han podido retornar. Este fenómeno, reconocido por la Relatora Especial sobre Derechos Humanos de los Desplazados Internos en su informe de 2022, señala que la falta de cifras nacionales desagregadas dificulta conocer la magnitud del problema. En conferencia de prensa, la investigadora Sofía Escobar indicó que el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, registró que entre 2010 y 2021 se han registrado aproximadamente 14.476 personas desplazadas en Chiapas, siendo los municipios de Chalchihuitán, Chenaló, Aldama, San Andrés Duraznal y Panteló los más afectados. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. Continuamos con la información, pasamos ahora a los temas que tienen que ver con la prevención y esta actuación que ha tenido Protección Civil para la reducción de riesgo. A través de una evaluación, se compararon los índices de capacidades institucionales y de gestión integral de riesgos en materia de protección civil de los municipios de Chiapas. Y se reveló que en Tuxla Gutiérrez se cuenta con la institución más fortalecida de la entidad. Al respecto, el secretario de Protección Civil de Tuxla Gutiérrez, Eder Fabián Mancilla Velázquez, dio a conocer que recién se les entregaron los resultados de la evaluación profesional denominada Índice de Capacidades Institucionales en Materia de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. Comentó que el estudio fue realizado por un consultor de nombre Rogelio Aguilar Cruz. Quien como empresario del ramo cuenta con más de 15 años de experiencia, además de que ha dado apoyo y consejerías a diferentes instituciones y es docente de la Escuela Nacional de Protección Civil, también explicó que a través de la investigación se evalúan diferentes rubros. Pues es el índice de capacidad institucional en materia de Protección Civil y gestión integral de riesgos se evalúa la capacidad indicada de los gobiernos municipales del estado de Chiapas, es decir, la disponibilidad de aplicación efectiva de los recursos humanos, materiales y tecnológicos que posee el aparato administrativo y productivo del órgano de gobierno que permite gestionar la productividad del valor público, donde justamente el puntaje más alto lo tiene Tuxtla Gutiérrez, el punto más alto, bueno, es prácticamente un punto y ahí en decimales y Tuxla Gutiérrez tiene .806, que es el valor más alto. El óptimo podría ser 7. Explicó que el resultado quiere decir que se está en condiciones óptimas y superiores gracias a todo lo que se ha realizado en la gestión que ha encabezado el alcalde Carlos Morales. De la capital se encuentra el municipio de Palenque con punto .672, destacando dentro de la región metropolitana el municipio de Chiapa de Corzo con punto 951. El titular de Protección Civil de Tuxla Gutiérrez explicó que el documento es importante porque da a conocer toda la gestión que se ha hecho a partir del año 2018 en la administración municipal. Para TV Noticias de Cuarto Poder, José pues sí. Ortega. ¿Cómo nos va a ir en los próximos días en relación a la entrada del Frente Frío número 28? Particularmente para algunas regiones de Chiapas, aquí el reporte. A partir de mañana y durante todo el fin de semana, el rápido desplazamiento del nuevo Frente Frío Número 28 incrementará la probabilidad de lluvias y provocará descenso en las temperaturas. Además, se presentará un evento de norte en Chiapas, así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional a través del pronóstico por cuencas del sureste. Estamos en la etapa más activa de los Frentes Fríos que en Chiapas favorecen a las lluvias en las regiones del norte del estado. El Frente Frío Número 27 el pasado dejó a su paso lluvias por arriba del pronóstico con eh, precipitaciones importantes en Chapultenango, las máximas a nivel nacional que presentaron un acumulado de 123.6 milímetros cúbicos. Las rachas de viento más fuerte tuvieron lugar en la capital, con 37 kilómetros por hora y rachas de hasta 56 kilómetros por hora aquí en Tuxtla Gutiérrez. Este nuevo frente frío tiene la peculiaridad de estar impulsado por una potente masa de aire ártico, por lo cual las lluvias pronosticadas eh, son fuertes a puntuales intensas, es decir, en el rango de los 75 a 150 milímetros cúbicos. El evento de norte severo presentará rachas de viento de 80 a 100 kilómetros por hora en las porciones este, aledañas a Itzmo, eh, al Istmo de Tehuantepec. Las precipitaciones más importantes se esperan en las regiones del norte, bosque, selva, maya, altos, tulijá, meseta, comiteca y mezcalapa. Las planicis centrales tendrán probabilidad de precipitaciones que irán desde los 5 a 25 milímetros cúbicos, es decir, algunos chubascos. Se resentirá una baja en las temperaturas máximas, con un descenso de 3 a 6 grados centígrados, debido a esta masa de aire ártico que acompaña al sistema frontal. Las temperaturas máximas Máximas, oscilarán entre 28 y 34 grados, en, sobre todo en regiones costeras, mientras que de 18 a 24 en las zonas de montaña, donde no se descartan posibles heladas que harían descender las columnas de mercurio hasta los 5 e incluso 0 grados en las madrugadas de los próximos tres días. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Daniel García. Por cierto, permítame comentarle que el gobierno del estado entregó 213 patrullas, en este caso elementos de la Secretaría de Seguridad. Le amplío con mucho gusto la información y es que como parte del fortalecimiento integral a la seguridad pública y dignificación de la labor policial, el gobernador Rutilo Escandón Cadenas entregó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 213 patrullas, kits de uniformes y equipamiento, torres de videovigilancia y certificados únicos policiales, elementos que cuentan con evaluación aprobatoria en control y confianza de desempeño y competencias profesionales. Desde las instalaciones del cuartel general de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el mandatario destacó que gracias al esfuerzo conjunto entre las autoridades estatales, federales y municipales, aunado a la importante inversión que se ha hecho en materia de seguridad, Chiapas cuenta con corporaciones policiales mejor equipadas, capacitadas y también profesionales, así se dijo durante el acto protocolario. Y antes de finalizar esta segunda emisión, permítame ir rápidamente a otros temas, a esto que tiene que ver con las actividades deportivas. Atletas de la Asociación de Taekwondo Panamericano formaron parte del entrenamiento masivo con miras a los Juegos Nacionales CONADE 2024, que tuvo lugar en la Escuela Dragones en Tuxtla Gutiérrez. Al respecto, Edgar Tony Abarca Cabrera, presidente de dicha agrupación, expresó que tuvo una gran respuesta en este primer llamado para ir vislumbrando las categorías y pesos de cada arte marcialista que buscará un lugar en la selección Chiapas. Abarca Cabrera detalló que en el entrenamiento se dieron cita alumnos y alumnas de los municipios de Berriozábal, Tapachula, Tonalá, Cuautla y Tuxtla Gutiérrez. Por último, el presidente taekwondo panamericano expresó que continuarán convocando a topes y fogueos en diferentes municipios para ir integrando el representativo de esta institución que participará en el proceso selectivo y seguir aportando al medallero estatal. Además, agradeció el respaldo del cuerpo de entrenadores y de padres de familia. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Corredoras y corredores de la Escuela de Atletismo Líderes, encabezados por la entrenadora deportiva Ingrid Santos, cerraron preparación rumbo al 18 Maratón Puerto de Veracruz 2024, a realizarse este domingo 21 de enero a partir de las 6.30 de la mañana en Boca del Río Veracruz. Previa a su participación en el evento, en el cual se contempla la participación de 4.500 corredores y corredoras de todo el país, Santos confió en que sus alumnas y alumnos darán muy buenas marcas y mejorarán sus tiempos como resultados de sus entrenamientos. En lo personal, la destacada corredora dijo que dará su mejor esfuerzo y buscará alcanzar su mejor marca en los 21 kilómetros de Veracruz, esperando registrar un tiempo inferior a la hora y 30 minutos para esta edición. Para concluir, la entrenadora nombró a las y los representantes de la Escuela de Atletismo Líderes que estarán en Veracruz y que además modelaron el jersey conmemorativo con el que correrán en Tierras Garochas. Por otra parte, la profesora Ingris invitó a la comunidad a sumarse a la Escuela de Atletismo Líderes y practicar el running, un deporte mediante el cual pueden bajar de peso, reducir tallas, grasa corporal, además de que su práctica ayuda a socializar y liberar endorfinas para reducir el estrés del día a día. La también maestra de Educación Física informó que los entrenamientos del Club de Atletismo Líderes se realizarán en el acceso principal del Parque Cañahueca de Tuxla Gutiérrez de 5 a 6 de la mañana para quienes quieren hacer su actividad antes del trabajo, así como en las tardes de 5 a 7 y de 6 a 8 de la noche. Para mayores informes, pueden contactar al teléfono 961-199-7180 o bien en el portal oficial del club en Facebook, Escuela de Atletismo Líderes. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Alan Pola. Y con eso llegamos a la conclusión de esta segunda emisión, agradeciendo como siempre la amabilidad de su tiempo. En nombre de todo el equipo, la gente que hace posible este espacio TVO Noticias de Cuarto Poder. Que pasen buena tarde. Nos vemos el día de mañana a las 8 de la mañana.